Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, saludos para todos. Bueno, gracias por disponer de unos minutos. Contanos en particular, imagino muy contento después de todo lo que ha sido la pandemia, poder volver a hacer las ferias en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires debe ser un gran alivio, ¿no? Sí, la verdad que sí, la pandemia fue dura para todos, más para los expositores, ¿no? Gente que vive esto, son familias que viven de esto, que recorremos la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en este caso tengo que estar parado mucho tiempo por el tema de la pandemia. Así que ahora hace unos meses ya empezó, esto no se fue obviamente, pero ya empezó a abrirse un poquito más, a tener la posibilidad de hacerlo en espacios abiertos. Entonces bueno, volvimos nosotros con el evento y estamos contentos de volver a Bragado porque la verdad siempre venimos más o menos para Semana Santa y nos reciben muy bien. Bien, contanos un poco, ¿cuántos emprendedores reúne la feria y va a tener participación este fin de semana aquí en la ciudad? Va a ser el jueves, viernes, sábado y domingo. A partir de mañana ya estamos armando lo que son el evento. 4 días de eventos, ahí, como bien decías, en la Plaza Alfonsín. Y bueno, trayendo lo que es la gastronomía diversa, juegos infantiles, tenemos un paseo de artesanos muy amplio también. Y bueno, obviamente dos bandas de renombre, como es La Nueva Luna, el día sábado, que va a estar tocando en vivo. Y el domingo va a tocar el grupo Caricia también. Así que nada, esperamos que sea muy convocante, ¿no? Como fue la última vez. Claro, recordame, ¿cuándo este año había sido o el año pasado fue la última vez aquí? Fue el año pasado como para noviembre, me parece. Claro. El último evento. Estuvo muy lindo, muy, muy lindo. Y también, viste, acompañado del clima, porque era un solcito como ahora, viste, no tan caluroso. Y se podía disfrutar. Así que, nada, tuvimos la oportunidad de estar en lo que es en esa fecha y nos fue muy bien. Claro, la gente acompañó mucho. Ignacio, te preguntaba, ¿cuántas familias son más o menos las que participan de cada una de las ferias? Nosotros tenemos 30 food trucks, que son ya, digamos, fijos en el evento, claro. Todo de gastronomía diversa, y más 30, 35 artesanos que vienen también a participar. Así que son más de 60 familias que vienen a lo que es Bragado a traer sus cosas, ¿no? A exponer sus artesanías, sus productos. Y bueno, están contentos, como decías, por volver a trabajar también. Sí, claro, lógicamente, para muchos seguramente será su principal fuente de ingresos y poder tener continuidad es fundamental en este marco. Ignacio, gracias por... ¿A partir de qué hora de mañana, jueves, ya van a estar disponibles los puestos? Desde las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Bien. Nosotros ya a partir de las 12 ya estamos abiertos. Generalmente los sábados nos extendemos un poquito más, ¿viste? Porque la gente se queda. Claro. Y que si la gente se queda, nosotros nos quedamos. Pero yo te digo, más o menos en este marco. Bien. Son 4 días de eventos y bueno, vamos a tener también artistas locales, obviamente. Se va a armar también lo que son expositores locales en lo que es la Plaza San Martín también. Es decir, va a ser un evento muy familiar, muy grande y lindo como se merece la ciudad de Bragado, ¿no? Ignacio, muchas gracias por el tiempo. Un saludo cordial. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Los esperamos. Hasta luego.